Las aventuras de Tom Sawyer. Hoy presentamos Becky no me recuerda. Tendría que llegar nunca. Ningún lunes tendría que llegar porque empieza otra vez una larga semana de clases y de fastidio. A veces me gustaría que no llegara el domingo, porque después del domingo llega siempre ese odioso lunes. No hay forma de evitarlo. María, ya es hora de que esos niños se levanten. Ve a despertarlos, por favor. Hay tiempo para dejarlos dormir un poco más. Anoche estuvieron jugando hasta muy tarde. Eso es lo malo, solo juegan. Se siente mal. No hay quien le cure la enfermedad de no querer ir a la escuela. ¡Ay, no puedo más! ¡Sí! Mira, quiero darte una cosa. Pero, hermanito, ¿qué te pasa? Mira, esta es la lámpara mágica que me regaló Amy. ¡Tómala! Pero siempre has dicho que la guardabas como un gran tesoro. Ay, por eso mismo quiero dártela, Sid. Me muero. Me voy a morir. Me estoy muriendo. ¿Morirte? Esta lámpara será un recuerdo para ti. Me muero. Guárdala siempre, por favor. Cuando esté muerto y la mires, acuérdate de tu pobre hermano. Guárdala. Hermanito, hermanito, no te mueras, por favor, no. Ha llegado la hora de despedirnos, Sid. Te perdono de corazón todo el daño que me has hecho en esta vida. ¡Oh! Hermanito, pégame si quieres, pero no te mueras. No me toques, me duele. Le voy a avisar a la tía Polly y a la prima María. ¡Ay! Mi hermano está arriba. ¿Qué pasa, por favor, sí? vengan. ¿Qué le ocurre, Tom? Estás muy alterado. Mi hermano está muy grave. ¿Qué has dicho, Sid? Que Tom está grave. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Puedo saber qué tiene Tom? Tú sabes que yo no miento nunca, tía Polly. Se está muriendo. Está muy pálido y sudoroso. Tiene la voz ronca y no para de quejarse horriblemente. Me regaló su lámpara mágica y dijo que me perdonaba por todo el mal que le había causado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede?
te duele, Tom? ¿Dónde es el dolor? Es el corazón. ¿Cómo duele? Sí, dile a Jim que vaya inmediatamente a llamar al doctor. ¡Oh, espera! ¡No vayas por el doctor! ¡Ahora no! ¿Por qué, Tom? Porque quiero que estén todos a mi lado, que no se vaya nadie. Estate quieto, no te muevas. ¡Ay, tía, me haces cosquillas! ¡Tom! Este ha sido otro de tus trucos, ¿verdad? ¡Levántate inmediatamente! Ya se me quitó el dolor del pecho, pero ahora me duele este diente. ¡Mira! María, tráeme un hilo de seda. Sí. Y tú, Sid, ve a buscar un carbón encendido. Está bien, tía. ¿Qué vas a hacer, tía? Voy a sacarte el diente. No hace falta que te molestes. Puedo aguantarme unos cuantos días perfectamente hasta que se me caiga solo. De ningún modo. He dicho que voy a sacártelo. No, por favor, no lo hagas. Fue una excusa para no ir a la escuela, de veras. Vaya, vaya. Ya, de modo que era eso. Al fin has confesado. Nos engañaste a todos solo porque no tenías deseos de ir a la escuela. Perdóname, tío. ¡Ya no me duele, tía! ¡Tengo que irme corriendo a la escuela! ¡Llegaré tarde! Es mejor que te lo saque de una vez. Así no volverá a doler. Pero si te digo que ya no me duele. Además, cuando miro al profesor se me olvida todo. Tom, no está bien que mientas de ese modo. No me gusta. Abre la boca y pórtate como un hombre. ¡Que abras la boca! Sí. ¿Ya viste? No te dolió mucho. ¡Qué mal empezó la semana! No hay más remedio. Tengo que ir a la escuela. Ya estoy aquí, Becky. Buenos días, Jeff. Hola, buenos días. Espera un momento, Becky. Escúchame. Hoy es el primer día que vas a la escuela. Procura ser amable con todos tus compañeros. La primera impresión es lo que cuenta. Ya lo sé, mamá. No te preocupes. Cuídala, Jeff. Sí. Tom. Oh. ¡Hola, Hawk! ¿Qué estás haciendo ahí? Pues esperándote. Ya no vivo en aquel barril. Hacía mucho calor ahí adentro. Ahora pienso construirme una choza aquí cerca. ¿Una choza? Descubrí un lugar. ¿Quieres verlo? ¡Sí, vamos! Pero, ¿y la escuela? Ya me acostumbré a que me castiguen. Vamos. Sí. Es un sitio estupendo. Se ve el río Mississippi. Y se siente la brisa por aquí. ¿Te gusta el lugar? Sí. ¡Ja!
maravilla, Hawk! ¿De veras te construirás una choza aquí arriba? Sí, ¿verdad que es buena idea? Si quieres, puedo darte un poco de madera, una sierra, un martillo y muchos clavos. ¡Ay, sí! Te lo agradecería. Mira, este es el plano de la choza. ¡Increíble! ¡Es como una cabaña! ¡Yo te ayudaré! ¿Y eso qué es? Es un diente de buena suerte. Tómalo antes de que se lo lleve el ratón. ¿Tan amarillo? El proyecto de Tom era sensacional. Enseguida planeamos la forma de conseguir los materiales que nos hacían falta. Y quedamos de que a la salida de la escuela me reuniría con él en el lugar donde íbamos a construir la cabaña. Era tardísimo y me fui corriendo a la escuela. Voy a hacer otra pregunta. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Yo sé. ¿Qué, Thatcher? Contesta tú. Fue George Washington. Pero es una pregunta muy fácil. Les haré otra pregunta. ¿En qué año se promulgó la Constitución de nuestro país? Becky Thatcher, contesta. Fue en 1787. Muy bien. Es evidente que has ido a una escuela en San Luis. Estás mejor preparada que los muchachos de San Petersburgo. Es algo que salta a la vista. Escribiré en el pizarrón las fechas históricas más destacadas. Espero que se las aprendan de memoria. ¿Tomás Sawyer? ¿Señor? ¿Qué hora es esta de venir a clase? Hora y media de retraso. Además, ¿por dónde entraste, si se puede saber? Por la ventana. ¿Y la razón de tu retraso? Pues... me estaba sacando un diente, mire. Es verdad, pero basta con 3 minutos para sacarse todos los dientes. Dime, ¿qué has estado haciendo todo ese tiempo? Es que... si dices la verdad, te perdonaré y no habrá ningún castigo. ¿De veras? El maestro no miente, Tomás. Pues me encontré a Hawk en el camino y me estuvo enseñando el lugar donde va a construir su choza. ¿Te refieres a Huckleberry Finn, el vagabundo? Te daré una tanda de latigazos. Oh, pero, señor, usted me dijo que no me castigaría si le decía la verdad. ¿No se acuerda? No puedo perdonarlo. Pero... no me repliques y prepárate. Hoy es mi día de mala suerte. Todo me sale mal desde lo del hechizo. ¡Ay! Todo lo culpa lo tiene el tonto de mi hermano. Ven conmigo. Te pondré con las niñas. A partir de este momento te sentarás aquí. Y ahora voy a presentarte a una nueva compañera. Rebecca Thatcher. Becky. Él es Tomás Sawyer, un niño travieso cuyo mal ejemplo no debes seguir jamás. No, señor. Ve por tus cosas, niño maleducado. Bueno, hoy es un buen día a pesar de todo. ¡Qué suerte poder sentarme al lado de la niña que me gusta! Tomás Sawyer me ha quitado las ganas de seguir dando la clase. Abran sus libros en la página 10 y pónganse a estudiar. No quiero oír ni el zumbido de una mosca. El profesor Dobbins hace eso muchas veces. Con cualquier excusa nos pone a estudiar en silencio y así él también puede hacerlo. Dicen que quiere dejar su profesión de maestro y que su verdadera ilusión es ser médico. Ahora se acercan sus exámenes. Yo creo que él sabe de medicina lo que yo sé de ingeniería. Becky, mira. ¿Qué?
Te conocí en el muelle. Yo no te conozco. ¿Recuerdas lo del sábado? Cuando viniste de San Luis. ¿Sabes que estoy diciendo la verdad? Conozco, déjame en paz. ¿Verdad? Bueno, el profesor me dice Tomás siempre que me regaña. Pero tú puedes llamarme Tom. A mí me dicen Becky. Oye, ¿y tú cómo lo sabes? Es que el sábado por la noche entré a tu jardín y tu padre... ¿Qué? Tu padre te llamó y en la iglesia también dijo tu nombre. Ah, tienes razón. Oye, ¿me puedo tomar la libertad de ir a jugar a tu casa? Claro, cuando quieras. Ay, cómo pesa. Ya está. Tom está tardando mucho. Me dijo que vendría a ayudarme al salir de la escuela. ¿Qué estará haciendo?
¡Ay, ahí viene ese animal! Mamá, Tom ya está aquí. ¿Es el que silbaba hace un momento? Sí. No parece un niño bastante educado. ¿Por qué no te vas de aquí? Si me muerdes, te pego, ¿eh? ¡Ay! Bien. Toma, las traje para ti, Becky. Ah, muchas gracias, Tom. Ya está todo listo para que tomemos el té. Ven. Al fin logré ser un buen amigo de Becky. Ahora ya no me importa que llegue el lunes. Incluso creo que me van a empezar a gustar los estudios. Porque ahora, si voy a la escuela, podré ver a Becky todos los días. El pobre Hawk se quedó esperándome junto al árbol donde va a construir su choza. Se sentirá decepcionado porque no fui a ayudarle. Me enseñó con tanta ilusión el plano. Pero es que Becky... El pobre Hawk no podría comprender una cosa así, pero trataré de explicárselo cuando lo vea. Keep on running.